A través de su palabra, y que cualquier cosa o cualquier persona que se quiera meter en ese gobierno que tiene Dios sobre nosotros, nosotros debemos de poner límites para que no permitir que eso pase. Bueno, pues en la iglesia en Estados Unidos, hace poco tiempo, en el tiempo de pandemia, hubo posturas divididas, igualmente que aquí en México, en cuanto a ¿se cierra o no se cierra? Es que si no se cierra la iglesia, estamos siendo muy descuidados con las personas y entonces debemos de hacer lo que todo mundo hace. Bueno, pues en Estados Unidos no fue tan fácil porque hubo varias iglesias que entendían su llamado de parte de Dios y que sabían que ellos tenían responsabilidad delante de Dios. Entonces ellos escribieron una declaración a nivel iglesias para que ellos pudieran tener un buen fundamento hacia cómo se iban a comportar hacia todas aquellas posturas de gobierno que fueran en contra de la voluntad de Dios. Hemos ido desarrollando cómo a lo largo de la historia varios creyentes se han levantado y han mostrado su fe aún en contra de los edictos que se han levantado en contra de hacer la voluntad de Dios. Hemos visto, la semana pasada me tocó compartir acerca de cómo en nuestro hogar, los responsables, ¿quiénes son? Nosotros como padres, nosotros somos la autoridad. Y en la iglesia somos nosotros como cuerpo de Cristo y la palabra de Dios es lo que da la autoridad final dentro de la iglesia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de este último punto, el punto número 5, que se ha titulado Cristo como cabeza de la iglesia. Estos 5 puntos son puntos muy interesantes, los cuales los he ido desarrollando poco a poco. Es una declaración que firmaron varias iglesias para saber qué posturas tomar. El artículo número 1 decía, Dios es el creador y soberano legislador y juez. Decía que como Dios es creador de todo, Él puede legislar la moral. Él puede decir lo que es bueno y lo que es malo. Él, a pesar de que las generaciones van cambiando, Él es la única guía que nosotros tenemos para seguir la verdad. Hablamos en este primer punto acerca de la palabra de Dios como algo que no pasa de moda. A veces la gente piensa que la palabra de Dios pasa de moda y no pasa de moda. Lo que pasa es que las personas cada vez van rechazando más la palabra de Dios porque se van alejando más de los principios bíblicos. Y por eso vemos el juicio tan grande que tiene el mundo en este momento. A pesar de ser uno de los países más religiosos, en donde todas las personas dicen creer en Dios, o al menos la mayoría, nos damos cuenta que vivimos en un país inmoral, en un país lleno de pecado, en un país sin confrontación, en un país donde no se persigue la delincuencia, en un país en donde desgraciadamente no se está viviendo el reino de Dios. Esto no nos tiene que desanimar a nosotros como iglesia, nos tiene que animar de que cada vez nuestro Señor Jesucristo está más cerca. Estamos en los tiempos en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Nosotros vamos a las Escrituras y nos damos cuenta de la realidad. Sin las Escrituras decimos, dejen hacer a la gente lo que quieran, es amor. Ellos se quieren. Es que no hay amor tan puro como el de ellos. Anda, él es así desde chiquito. Sin Escrituras. Vengo a las Escrituras y el libro de Romanos me abre los ojos para hacerme ver que el juicio de Dios por cuanto la gente ha abandonado los principios bíblicos es que iban a tener la mente tan depravada que hombres iban a acabar con hombres y mujeres con mujeres,
como un juicio de que Dios los ha entregado a que lleven a cabo sus propias concupiscencias y pecados. Ahora, nosotros como iglesia debemos de saber qué es lo que tenemos que hacer. La iglesia se ha desgastado mucho en decirle al mundo lo que no tiene que hacer. Cuando es responsabilidad de la iglesia fortalecerse a sí mismo, edificarse a sí mismo, es cierto, confrontar el pecado, pero debemos de entender algo. Hay muchas personas que no tienen un corazón nuevo y un corazón regenerado y no pueden entender las cosas de Dios, para ellos son locura. Y hay personas que hemos querido cambiar a otras personas que no están en la fe diciéndole esto está mal, pero para eso es necesario que como iglesia hagamos lo que se nos mandó hacer. El apóstol Pablo en el libro de Romanos decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Lo único que trae poder para salvar a una persona y para transformar a una persona no es que entienda lo pecador o lo malo que él es, porque creo que en todo sentido todos entendemos que tenemos algo de maldad. Lo que va a transformar a una persona es confrontarlas con el evangelio, porque la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Yo quiero hacerte una pregunta a ti como creyente. ¿Sabes compartir el evangelio? ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas del Señor. ¿Y cuáles son estas buenas nuevas? A mí me encantó cuando yo conocí las buenas nuevas. Yo creí que cuando yo conocí las buenas nuevas, creí que cuando las compartiría, todo mundo iba a cambiar en mi universidad, en la escuela en la que yo iba. Y me acuerdo que llegué bien emocionado diciendo, es que es increíble que Dios haya dado su vida por nosotros para darnos una nueva oportunidad. Que todos nuestros errores, que todas nuestras maldades, Él decidió morir para que no nos fueran tomadas en cuenta y nosotros empezar de cero. Para mí eso fue algo que me volvió loco y yo decía, wow, porque muchas veces yo deseaba volver a ser niño para no cometer los mismos errores que cometí. Y yo era un pensamiento que tenía en mi adolescencia. Qué hermoso sería otra vez volver a ser niño y me ponía en mi mente a pensar, híjole, le echaría más ganas a la escuela, no perdería tanto mi tiempo, no lastimaría a tantas personas, no me dejaría lastimar, no habría hecho esto con esta persona, no me habría juntado con esa persona. Y yo, dentro de mí, había algo que anhelaba una segunda oportunidad. ¿Qué pasaría si volvieras a nacer? Cuando vengo a la palabra de Dios, me encuentro que Dios me ofrece esta oportunidad de volver a nacer, de empezar de cero, de volver a escribir una historia de principio a fin. Entonces yo me emociono y me acuerdo que mis papás habían dicho, no habían dicho que yo estaba encerrado en un centro de rehabilitación, porque no querían afectar mi testimonio. Dijeron, mandamos a Yoshi de intercambio a Francia, era lo que le habían dicho a todos mis amigos. Y pues yo no regresé hablando francés, regresé hablando Biblia. Me fui y me metieron a un centro de rehabilitación en donde literal había puro teporochito. No se predicaba la palabra de Dios ahí. No se decía nada de la palabra de Dios. Pero en estos grupos de Alcohólicos Anónimos, en ese en el cual me internaron a mí, había una Biblia. Y yo me acuerdo que después de estar, pasar mi primera noche ahí viendo a todos, diciendo, híjole, yo no tengo que estar aquí, yo soy solamente un bebedor social, ellos sí son teporochos. Me acuerdo que abrí la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, y la palabra de Dios me confrontó a mí, diciéndome que hay de aquellos que conocieran el sacrificio de Cristo Jesús y aún así tomaran por inmunda la sangre del Cordero de Dios. Para estos no habrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Yo dije, oh, qué fuerte. Yo era católico. Crecí en escuelas católicas. Estaba en colegios católicos. Mis maestros eran sacerdotes. Y yo sabía lo que Jesús había hecho por mí. Y aún así yo vivía como alguien
que no le importaba el sacrificio que se había hecho por mí. Yo tomaba por inmunda la sangre del cordero, diciendo con mi propia vida que su sacrificio no tenía ningún poder. Cuando yo leí esos versos, me acuerdo que el Espíritu Santo me redarguyó muy fuerte de pecado y me pregunté, ¿habrá todavía salvación para mí? En ese momento se me empezaron a venir toda mi vida a mi mente, se me empezaron a venir mis mentiras, se me empezó a venir todo lo mal que había hecho, se me empezó a venir a la mente un aborto que había practicado con una novia, el tipo de relaciones que yo tenía, se me empezó a venir todo eso y no cupo más en mí más que una gran culpa de saber que yo, conociendo lo que se había hecho por mí, había tenido una vida apartada del camino de Dios. Y después seguí leyendo las Escrituras. Las seguí leyendo no por emoción. El Espíritu Santo me siguió guiando a que lo siguiera leyendo. Y me encontré con las misericordias de nuestro Señor Jesucristo. Me encontré con el plan salvador y redentor de nuestro Señor Jesucristo. Me encontré de alguien que sabía de antemano cuánto yo le iba a negar y cuánto yo iba a vivir apartado de Él, y que aún así Él decidió amarme. Y cuando yo tuve este encuentro profundo con Dios, yo creía que era algo que todo mundo necesitaba. Y empecé en este lugar a predicar del Evangelio. Empezaron a venir muchas personas a la fe de Cristo, sin tomar ningún instituto bíblico, sin tomar ningún tipo de discipulado, solamente un joven ahí encerrado en un centro de rehabilitación con una Biblia en mano, empezó a ver que lo que decían las Escrituras era real. Empecé a ver el poder de Dios manifestado en la transformación de las personas. Yo ya no quería salir de ahí. Aquel lugar que me daba asco, que no me gustaba, nos acostábamos en los cuartos eran de tierra, las sábanas nunca se lavaban en ese lugar, se acostaban ahí personas que venían de la calle, todos nos quedábamos en un cuarto. Aquello que cuando yo entré era para mí algo que, de lo cual yo no era digno, en aquel lugar fue encontrar al Señor. Y se convirtió en el lugar más hermoso del cual yo ya después no quería salir. Me di cuenta de una cosa. A veces nosotros buscamos suplir nuestras necesidades exteriores. Pero cuando no suplimos las necesidades interiores, las del corazón, las del alma, puedes tener todas tus necesidades exteriores suplidas y sentirte solo, hueco, vacío, o como le dice nuestro Señor Jesucristo a su iglesia en Apocalipsis, desventurada, ciega y sorda. Tú que creías que no te faltaba nada, te das cuenta cuando te encuentras con Dios que te faltaba todo, que no tenías nada. Entonces, es muy importante poner a la palabra de Dios siempre en primer lugar. El artículo número 2 que vimos fue a Dios como fuente de la verdad y su papel en la ciencia. Vimos cómo la palabra de Dios no estaba contra la ciencia, sino todo lo contrario, que a mayores descubrimientos científicos se iba dando cada vez más evidencia del poder de Dios en cuanto a la creación. En el artículo 3 vimos el hombre a imagen y semejanza de Dios. Nosotros debemos entender que el hombre fue creado para un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? No fue para que cada quien hiciera lo que quisiera. Fue para representar a Cristo, para representar a Dios, para llevar la imagen de Dios aquí en la tierra, para amar como Dios ama, para perdonar como Dios perdona, tener misericordia como Dios tiene misericordia. Es por eso que cuando alguien no perdona, se enferma, porque nuestro cuerpo no está diseñado para no perdonar, fuimos creados para perdonar. Fuimos creados para amar. Cuando nosotros no amamos, entramos en depresión. Cuando nosotros no cumplimos la voluntad de Dios, hay algo en nuestro cuerpo que se empieza a descomponer. Entonces, es muy importante entender esto. Fuimos creados para representar a Dios aquí en la tierra. El artículo número 4, que lo tocamos la semana pasada,
hablamos de las tareas encomendadas por Dios y los límites de autoridad. El gobierno está puesto por Dios con un propósito, que el gobierno cuide de la sociedad. Pero en nuestros hogares, ¿el responsable quién es? El sacerdote del hogar, el padre. Y si no está papá, mamá toma esa figura de autoridad. Pero nosotros nos damos cuenta que en la familia, quien es la autoridad son los padres. Quienes guían a los hijos a la fe, ¿quiénes son? Los padres. Y hay muchas familias que equivocadamente piensan que esa es la tarea de la iglesia. Ay, traigo a mis jovencitos, no los soporto en la casa, a ver qué hacen con ellos. No, pues es desesperante, no se puede hacer mucho. Dios sí puede. Pero cuando tú trabajas desde casa, cuando la gente, tus hijos, ven en ti a un creyente genuino, es increíble cómo ellos empiezan a imitar los modelos que nosotros establecemos. Entonces, dentro de nuestro hogar, si yo quiero decirte, como pastor, dentro de tu hogar, cómo, no sé, en qué distribuir tu despensa, o cómo agarrar la escoba, o qué palabras bonitas decirle a tu esposa, a ver, espérate, tu autoridad está fuera de aquí, tú nos puedes dar la guía bíblica, pero los responsables de nuestro hogar, ¿quiénes somos? Nosotros como creyentes y como padres. Dentro de las iglesias se ha dado autoridad a los pastores, pero esta autoridad no es una autoridad que hagan lo que quieran, nunca. He escuchado pastores de, ay, sentí de parte de Dios, vende tu camionetita para que ayudes a mi obra, a comprar mi terrenito para la iglesia, para la gloria de Dios. Y mucha gente, sí, lo que diga el pastor. Mira, dentro de la iglesia se ha dado autoridad a los maestros para levantar no el gobierno del pastor, no la visión del pastor, sino el gobierno de Cristo. ¿Y cómo se levanta el gobierno de Cristo en una iglesia? Con el estudio de las Escrituras, analizando la Constitución para que tú sepas cuáles son tus deberes y cuáles son tus obligaciones. Cuando nosotros buscamos el crecimiento de las personas solamente por números, solamente por emociones y no a través del discipulado, entonces hay mucha gente que fácilmente puede ser engañada. Hemos visto cantidades de iglesia, han venido cantidades de personas corriendo de otra iglesia. Pastor, es que en mi iglesia me dijeron que hiciera esto. Es que pastor, en mi iglesia me dijeron que hiciera el otro. Y nosotros siempre decimos, ¿y dónde está eso en la Biblia? No, pues no está, pero era el pastor. ¿Y qué quiere el pastor? Dice la Biblia, aunque se te apareciera un ángel de luz y te anunciase una cosa distinta a la cual está en la palabra de Dios, sea considerado como anatema. No creamos toda cosa si no lo pasamos por el filtro de la palabra de Dios. Y por eso hay tanta gente tan engañada, porque no estudia la palabra de Dios. ¿Quiénes tienen que estudiar la palabra de Dios? No solamente los que quieren ser pastores. Yo cuando llegué a la iglesia de Cristo, pensé, ¿quién debe de estudiar una teología sistemática? Pues aquel que quiera ser pastor. Desgraciadamente ahora ni varios líderes la estudian. Pero la teología es para todos. Repite conmigo. La teología es para todos. Hay iglesias donde nosotros no hablamos teología porque la letra mata y el espíritu vivifica. Textos fuera de contextos, porque no estudiaron y porque no quieren que la gente estudie, para que no se dé cuenta que ese hombre no está guiando a la gente a hacer la voluntad de Dios, sino que ese hombre está dirigiendo a la gente a hacer la voluntad de Él para engrandecer su nombre, para que el nombre del pastor sea conocido o del líder y no el nombre de Cristo. Nosotros como iglesia debemos de trabajar unidos, no para engrandecer a algún hombre, sino para engrandecer
el nombre de Cristo. Pero a veces no lo entendemos y ahí estamos. Ay, no sabes quién es mi pastor. Ay, no sabes. ¿De qué iglesia vienes? Ay, de la iglesia del pastor. La iglesia de Cristo. Y gracias a Dios tenemos buen liderazgo. Honro a los maestros que tenemos, pero la iglesia no es de algún líder, sino es de Cristo. Cuando nosotros entendemos eso, nos preparamos y estudiamos para agradarle a Él. Cuando nosotros estudiamos teología, le conocemos a Él personalmente. Él se nos revela a través de su palabra y nos hace sensible a seguir sus pasos. Y es de esa manera que nosotros encontramos la unidad, el amor, el fortalecimiento y que la gloria de Dios sea manifiesta en nuestra iglesia. ¿Cuándo? Cuando estamos unidos. ¿En qué? No solamente en cuanto a presencia, sino en cuanto a un mismo espíritu. ¿Y cómo somos unidos en un mismo espíritu? No haciendo con el de al lado fusión. No, no tomados de la mano y ay, mira, somos un solo cuerpo, aleluya. No, la unión se lleva en el espíritu cuando todos estamos conectados con la palabra de Dios. Ok, eso lo vimos la semana pasada y el día de hoy, Cristo como cabeza de la iglesia, vamos a verlo en dos partes. Esta primer parte es muy importante que nosotros la entendamos. En este artículo número 4 empieza a decir esta declaración de Frankfurt lo siguiente. Confesamos que la iglesia del Señor Jesucristo le pertenece a... ¿A quién crees que va a decir? ¿A quién le pertenece la iglesia? Cristo. Me he agarrado con dos, tres pastores cuando dicen mi iglesia. Y dije, ah, canijo. ¿Cuánto te costó cuando moriste por ella? ¿Cuánta gente tiene tu iglesia? No, pues yo no tengo iglesia. Yo sirvo en una iglesia. Yo no tengo iglesia. Soy siervo en una iglesia. Pero no entendemos. ¿Esta es nuestra iglesia? No. Estamos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Confesamos que la iglesia del Señor Jesucristo le pertenece a Él, a costa de su vida, y que es responsable solo ante Él en todos los asuntos de fe y práctica. Es importante entender que la iglesia es de Cristo, porque Cristo la compró. Mis ovejas. ¿Tus ovejas? He escuchado personas que dicen, ¿cuántas personas has ganado a la fe? No, pues no. Les he compartido. Pero yo no puedo entrar a su corazón y quitarles ese corazón de piedra y ponerles uno nuevo. ¿Alguien de ustedes puede? Yo no, para decir que yo los convierto, ni en sapos. Yo tengo el poder, la capacidad de entrar a tu mente, sacar toda esa suciedad que todos traemos y poner cosas buenas. Yo no tengo la capacidad de hacerte nacer de nuevo. Y esto era algo que a veces no se entendía. Los líderes de la época de Jesús no lo entendieron y Jesús le dijo, ¿cómo es posible a Nicodemo? ¿Cómo es posible que tú siendo maestro de la ley no entiendas esto? Que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y este hombre decía, ¿cómo pues yo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso he de hacerme otra vez pequeño y meterme al vientre de mi madre? Un entendimiento carnal. Yo convierto a las personas, un entendimiento carnal, cuando es Dios el que por pura gracia nos ha alcanzado a nosotros. Es por eso que nosotros no somos ovejas de tal o de cual, somos ovejas del Señor. Porque quien murió por nosotros, ¿quién fue? Cristo. Es importante que entendamos esto, para entender con quién nos vamos a identificar. Muchas veces yo cometí el error, he tenido grandes maestros a lo largo de toda mi vida, considero que he tenido muy buenos maestros y muy buenos amigos. Siempre que he estado en algún lugar estudiando teología, me he buscado aferrarme a algún maestro, aprender lo más que puedo aprender
pero siempre me doy cuenta que hay mucho más que aprender. No me tengo que aferrar a un sistema de creencias de una persona, sino me tengo que aferrar a lo que dice la palabra de Dios, y que Dios sea mi maestro y que Dios sea el que me instruya, y permanecer pegado a las Escrituras. Nunca hay que poner las enseñanzas del hombre por encima de las de Dios. Y esto es lo que este artículo intenta defender. Dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 17, perdón, Efesios 1, 17. Y todavía estás buscando Efesios 17, ni tiene 17 capítulos. Efesios 1, 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo oraba una cosa muy en especial por sus iglesias. Y es que a veces nosotros cuando oramos, ¿oramos para qué? Para que la gente salga de sus problemas, ¿no? ¿Hay algún enfermo? ¿Por qué oramos? Para que se le quite la enfermedad. ¿Crisis económica? Oramos para que se le quite la crisis económica. El apóstol Pablo no oraba así. Jesús, de hecho, nos enseñó a orar diferente. Él dijo: Señor, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Pero a veces nos han enseñado a orar centrados en lo que nosotros pensamos que es mejor. Bueno, pues el apóstol Pablo, cuando oraba por la iglesia, ¿de qué manera oraba? A mí me encanta esta oración porque era una oración que mi mamá, sin tener mucha teología, siempre estaba orando por mí. Ay, mi amor, que Dios te ilumine. Que Dios te ilumine, que te abra la mente. No sé cómo me vería, que decía, ojalá y entre un rayito de luz por ahí. Dice el apóstol Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuántos quieren sabiduría para su vida? Levante su mano. ¿Cuántos quieren revelación en el conocimiento de Jesús? Levanten su mano. Bueno, la sabiduría, dice la Biblia, os dé espíritu de sabiduría. Esto es poner en práctica lo que nosotros sabemos. Y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Para eso es necesario que estudiemos. No solamente era el apóstol Pablo orando, ¿no? Ay, ora por mí para que tenga revelación. Estudia. Dile al que está a tu lado, estudia. Queremos tener revelación y no queremos tener letra. Y es que hay mucha gente que solamente piensa que es consentir en el corazón. Imagínate, tú irías a un mecánico que le gustaban los carros y que a lo mejor nunca se preparó. ¿En quién confiarías más? ¿En alguien que se preparó o que no se preparó? Nosotros debemos prepararnos. Debemos de estudiar. Debemos de esforzarnos. Porque tú eres la luz en medio de la oscuridad. No solamente los pastores, sino cada creyente es la luz en medio de la oscuridad, y tienes que alumbrar, y para esto tienes que conocer la verdad de Dios. Entonces el apóstol Pablo oraba para que ellos tuvieran revelación en el conocimiento de Jesús, para que los ojos de todos los que estaban en la iglesia fueran iluminados, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. El apóstol Pablo oraba, no para que su condición presente cambiara, sino para que ellos entendieran su condición futura, que entendieran que son hijos de Dios, que son herederos y que vale la pena aún recibir persecución en esta generación mala a causa del Señor. El apóstol Pablo oraba para que entendieran y se comportaran como herederos, como alguien que ha recibido bendiciones de parte de Cristo Jesús. No solamente esto, sino en el verso 19 dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. El apóstol Pablo no solamente oraba por revelación de quiénes somos nosotros, sino porque nosotros entendiéramos que lo que nosotros somos y llegamos a ser como iglesia no es por las capacidades de cada uno de nosotros, sino es por la operación del poder de la fuerza de Dios en su iglesia. Cuando nosotros queremos hacer muchas cosas para el Señor,
en nuestra carne, eso no ayuda mucho. Ayuda mucho una iglesia que está apoyada en el poder de Dios. Y es por eso que muchas veces cuando llegamos a la fe empiezan a pasar tantas cosas difíciles. ¿Alguien le ha pasado? Empieza a caminar con el Señor, empieza a salir todo mal, ¿no? Antes nada más venías porque quizá el matrimonio estaba mal, ahora llevas 2 meses de discipularte y el matrimonio está mal, los hijos ya no te hablan, el jefe ya te quiere correr, el perro te orinó en la entrada. Y tú dices, Señor, ¿qué está pasando? Muchos empiezan a dudar. ¿En verdad, Señor, es lo que quieres para mí? Porque creemos y nos malvenden el cristianismo. Hay gente que nos dice que el cristianismo es ven a Cristo y casi casi es como ven a Walt Disney, te vas a divertir, todo se va a acabar, ¿no? Dice ahí, tu padrino va a parar de sufrir. Pero esto no es así. Jesucristo de hecho nos advirtió que si a Él, siendo nuestro maestro, lo persiguieron, también a nosotros. Jesús nos dijo que nos iban a aborrecer, porque nosotros no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Pero ahí estás sintiéndote mal porque le caes mal al vecino. Mira, cuando nosotros empezamos en la fe, empieza una guerra. ¿Y esta guerra por qué es? Ya no por nuestra alma. Porque gracias a Dios, en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, le entregamos nuestra vida, somos salvos por medio de la fe. Pero sí empieza una guerra porque el enemigo quiere obstruir el propósito en cada uno de nosotros. Dice la Biblia que el apóstol Pablo oraba para que nosotros entendiéramos que el verdadero poder de la iglesia no se encuentra en las capacidades del hombre, sino en el poder de Dios. Yo me acuerdo cuando yo empecé en el Evangelio que yo decía, ay, si Dios alcanzara a este amigo, híjole, qué bendición sería, porque este amigo es bien platicador, alcanzaría a toda la universidad. Y a veces nosotros en la carne, ay, es que esta persona es tan buena, es que este compadre es tan influyente, y no le compartimos a aquellos que a nuestros ojos quizá no tendrían tanto impacto. Y no entendemos que la iglesia tiene impacto no por la personalidad de la persona, sino por el poder de Dios que se manifiesta en la debilidad de la persona. Es por eso que el apóstol Pablo llegó a la conclusión, cuando yo soy más débil, entonces soy más fuerte. Cuando nosotros entendemos nuestra debilidad, es cuando realmente nosotros encontramos nuestra fortaleza. Porque vienen tiempos malos y ahí te aferras a la Biblia. Tu hijo está enfermo y ahí te inclinas y te pones a orar. Y Señor, mi Dios, aquí voy a estar y te voy a servir y voy a vivir para ti. ¿Se sana tu hija? Ay, gracias, Señor, yo sabía que lo ibas a hacer. Y ya te levantas. Tu vida de oración no sigue igual. Tus compromisos que hiciste se quedan en el aire y a veces hasta te cuesta trabajo entender lo importante que es congregarte. El no congregarnos, el no discipularnos, el no orar, el no abrir las escrituras todos los días son evidencias de que todavía hay confianza en nosotros mismos y que no dependemos de Dios. Y es una lucha de todos nosotros por cada vez más comprender las cosas de Dios y buscar hacer las cosas a su manera. Yo les puedo decir que siempre tenemos este tipo de luchas como padres, como líderes, de hacer las cosas en nuestra carne o de hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Qué servirá más para el levantamiento de una iglesia? ¿Una publicidad increíble en redes sociales o que nos pongamos a orar? ¿Qué va a servir más? Ahora voltea con el que está a tu lado y di, ¿y por qué no vienes a los tiempos de oración? Me vas a decir, es que estoy compartiendo. Dice alguno, ¿no? Es que yo estoy con ustedes en el espíritu, pastor. Bueno, pues de vez en cuando presta también tu cuerpo al Señor. Tenemos evangelismo, un equipo de evangelismo increíble, pero hacen falta personas. Tenemos un equipo de maestros increíble, pero hacen falta personas. Tú y yo somos parte de la iglesia de Cristo.
Y bueno, dice la Biblia que Él quiere iluminar nuestra mente para que entendamos que el poder de la iglesia no se encuentra en nuestras habilidades, sino se encuentra en el poder que Él nos da cuando nosotros permanecemos pegados a Él. Verso 20, Efesios 1:20, dice, la cual operó en Cristo. ¿Qué fue lo que levantó a Cristo de entre los muertos? ¿Acaso fue que su tatarabuelo era David? No. ¿Que su madre era María? No. ¿Qué fue lo que levantó a Cristo de los muertos? El poder de Dios. Dice la Biblia que nosotros tenemos que entender esto. No fue el carisma de Cristo, no fue algo externo de Cristo, sino fue el poder de Dios. Y así como el poder de Dios fue capaz de levantar a un muerto, el poder de Dios tiene la capacidad de levantarnos a nosotros. Dice la Biblia en el verso 21, bueno, desde el 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice la Biblia que Cristo es la cabeza de la iglesia y es la cabeza para dirigir a su iglesia. Es la cabeza para enseñarnos a nosotros por dónde ir, qué hacer y qué no hacer. En estos tiempos, más que nunca, necesitamos estar pegados a la cabeza. En cuanto a la educación de los niños, ¿cómo hay que educar a los niños? Vas a escuchar, pégale desde chiquito. No, ¿cómo le vas a pegar? No le pegues porque vas a afectar su identidad. Y tú vas a decir, pues a mí me enseñaron así. Sí, pero tú no lo hagas. Los papás no saben cómo educar a sus hijos. Vienen a la Biblia y se dan cuenta que hay una varita hermosa con la cual podemos disciplinar. La Biblia nos enseña que la disciplina se tiene que hacer en amor, para edificación, no para destrucción. Entonces, yo cuando hacen algo mis hijos, primero me enojo. Ay, ¿cómo le hizo esto si yo le dije que no lo hiciera? Ese es mal momento para disciplinar. Señor mi Dios, permíteme disciplinar a mi hijo, como tú me disciplinas a mí, en amor. A ver, mi amor, ven tantito. ¿Sabes que lo que hiciste está mal? Sí, papá. ¿O no, papá? No sabía. Ah, bueno. Ya te había dicho, pero te lo voy a repetir. Esto está mal por esto y por esto. ¿Entendiste? Sí. ¿Te acuerdas que ya te había dicho esto? Ah, sí, papá, ya me acordé. Bueno, pues para que no se te olvide, te voy a dejar una marquita. No, no hay que dejarles marcas. En donde se vean. Sacó la varita, en las pompis están acolchonadas para eso. Pum, pum. Dejó la vara. Le doy un abrazo. Mi amor, ¿por qué hago esto? Porque me amas, papá. Muy bien. Discipliné correctamente. Pero a veces la disciplina, nadie nos enseñó a disciplinar. Está la cultura de la chancla, ¿no? Somos conocidos internacionalmente. Bueno, las mamás, ¿no? Por el ministerio de la chancla. No explicación. La explicación es porque soy tu madre, porque soy tu padre. Y son los patrones que nosotros repetimos y no damos explicaciones bíblicas porque a veces ni nosotros tenemos un buen fundamento bíblico. Es por eso que es responsabilidad de todos los papás conocer la Biblia porque tenemos una responsabilidad muy grande que son nuestros hijos. ¿Yo por qué estudié teología? Yo te voy a decir, yo no estudié teología para ser pastor. De hecho, en mi último año, en mi tercer instituto bíblico, no sabía qué elegir. Tenía ministerio de jóvenes, ministerio pastoral, multimedia. Y yo dije, ¿en cuál aprendo más de la Biblia? ¿Ministerio pastoral? Bueno, me metí ahí.
¿Por qué me metí a estudiar teología? Porque entendía que era mi responsabilidad levantar a una familia y no quería cometer los errores que se cometieron en mi familia. No le quise dejar esa responsabilidad a nadie más, ¿sabes? Porque entiendo que estoy en una generación en donde hay mucha gente que se levanta por muchos intereses a buscar la palabra de Dios. He conocido muchos hijos de pastores que no quieren nada, no quieren saber nada de la palabra de Dios porque vieron la hipocresía de sus papás, que mientras ellos públicamente eran muy reconocidos, eran muy amados por todas las personas, nunca supieron amar a su madre, nunca les dedicaron tiempo a ellos, nunca cuidaron el corazón de sus hijos. Y como consecuencia, vemos hijos apartados de la fe. Yo me acuerdo que hubo un hombre que rompió con eso en mi mente, un maestro al cual amo mucho, un maestro de un instituto bíblico que se llama Hugo Martínez, lo han invitado a predicar a Vida Nueva para el Mundo. Él para mí fue como un padre. Él me empezó a enseñar lo hermoso que era la familia, me empezó a enseñar lo importante que es involucrar a los hijos y estar pegados ahí con ellos. Yo eso no lo había visto. Él sentaba a sus hijos, me acuerdo, en la fila de hasta adelante del Instituto Bíblico. Él nos daba cómo formar una familia bíblica y él decía, en el momento en el cual yo esté predicando, enseñando algo a los alumnos que yo no esté viviendo en su casa, volteaba a sus hijos, ustedes tienen el permiso de levantarse y decir, no es cierto, papá, no estamos viviendo eso. Eso me impactó. Yo tenía la idea de que entre familia nos tapamos. Pero cuando buscamos no exaltar al hombre, sino exaltar a Dios, somos capaces de exponernos a ese nivel. Es importante exponernos a ese nivel. Es importante constantemente preguntar a nuestra familia, a nuestra esposa, ¿cómo lo estoy haciendo a nuestro esposo? No solamente, ya lo traje a la iglesia. Bien. Qué padre, ¿no? Digo, mejor que habértelo llevado por una caguama, si estuvo. Pero eso no es la iglesia, traer a alguien a la iglesia. La iglesia es realmente y se vive cuando un creyente verdadero en su hogar empieza a vivir de acuerdo a las reglas del reino de Dios. Dice la Biblia que el reino de Dios es como la levadura que empieza por muy poco y se empieza a expandir. El reino de Dios es como un granito de mostaza que empieza por muy poco y se empieza a expandir. El reino de Dios en nuestra iglesia y en nuestros hogares es responsabilidad de nuestros hogares llevarlo nosotros como creyentes y buscar vivir de acuerdo a su voluntad allá en nuestra iglesia. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 21. Nosotros creemos que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Alguien que por medio de él todos nosotros tenemos acceso a algo que es increíble, al conocimiento y a la mente de Dios. Mira, sin Cristo tú y yo no podríamos accesar al conocimiento que se encuentra en la palabra de Dios. Yo me acuerdo antes de Cristo, yo venía al libro de la Biblia y empezaba, a ver, ahora sí voy a leer y llevaba 2 minutos. ¿Y cómo me aburría? Y yo me acuerdo que me podía pasar leyendo otras cosas horas, pero llegaba a la Biblia y era algo espiritual que no me dejaba. Cuando tenemos a Cristo, dice la Biblia, Él es nuestro sumo sacerdote que nos da acceso a un lugar al cual antes no podíamos entrar. Teníamos un velo en el entendimiento, no entendíamos nada. Dice en el versículo 2, sabiendo que nosotros, todos nosotros tenemos un sumo sacerdote, el cual dio su vida por nosotros, dice el verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Dice la Biblia, tenemos un sacerdote que nos acerca a Dios. Debemos tener cuidado
de nuestras vidas. Debemos tener cuidado, escucha muy bien, esto es muy importante. ¿Para qué es bueno venir a la iglesia y convivir con otros creyentes? Yo sé que a veces hacemos esta dinámica de saluda a alguien. ¿Para qué es esta dinámica? ¿Acaso será para matar tiempo? ¿Para incomodar a las personas que son antisociales? ¿Para qué será esta dinámica? Es que a veces nosotros no entendemos a qué venimos aquí a la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre tomar una enseñanza por línea y una persona que viene, se sienta sin relacionarse con nadie, se va sin relacionarse con nadie y dice, es que ahí no hay amor porque nadie se acercó a mí y me preguntó cómo estaba? Mira, la Biblia nos enseña cuál es el propósito de que estemos juntos. Voltea a tu alrededor y ve a toda la gente que está a tu alrededor. Tenemos una gran familia, pero con un propósito. Dice la Biblia, versículo 24, Hebreos 10, 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es tu responsabilidad como hermano en Cristo. Hermano en Cristo no es nada más, vengo a la misma iglesia y le digo hermano. Desde el momento que le digo hermano, tengo una responsabilidad de estimularlo a seguir creyendo, a seguir esforzándose. Yo quiero hacerte una pregunta como cristiano. ¿A cuántas personas tú le preguntas cómo has estado? Oye, no te había visto. Oye, no viniste la semana pasada. No te vi en este discipulado. Es la primera vez que vienes. A veces no nos acercamos absolutamente a nadie. Somos entes que entran, así como en el cine, ¿no? Ven la película, se van y vaya. Es tan triste ver que a veces hasta nos encontramos en las plazas y ay, se esconden. No te voy a regañar porque traes una caguama. Decía, me acordé de... No, es un chiste muy malo, no lo voy a contar. Pero debemos de tener muchísimo cuidado de entender que yo tengo una responsabilidad para con mi hermano. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Incomodar. Incomodar hacia lo malo. Porque si yo te digo hermano y no te incomodo hacia lo malo, yo te estoy mintiendo. Las personas que a mí me importan, un ejemplo, tu hijo, empieza a salir con personas que venden drogas, ¿le vas a decir algo? Depende. Si lo amas y quieres el bien para él, sí. Aunque te deje de hablar, porque es tu hijo y porque lo amas. Pero si no te importa, vas a dejar que se enfrente a lo que sea. Lo mismo pasa en la iglesia. A veces es triste el descuido que tenemos unos a otros, no sabemos el nombre de nadie, decimos solamente hermano, y ya con eso. Mira, tener una iglesia tan grande es una enorme bendición, ¿sabes? Podemos hacer muchas cosas juntos. Pero también es un lugar en donde te puedes perder muy fácilmente, sin que la gente se dé cuenta si eres constante o no. Es por eso que mucha gente se siente cómoda en una iglesia tan grande, porque nadie nunca le dice nada. Pero debemos de entender que como iglesia es nuestra responsabilidad tener cuidado unos de otros. Por último dice Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos sabes que hay gente que tiene por costumbre esto? Se dejan de congregar. Mira, el servicio dominical, el domingo, es el primer día de la semana. Yo siempre he visto el servicio de esta manera. Mi primer día de la semana, que es el domingo, es para el Señor. No solamente ese día, sino todas las áreas intento darle lo primero. Mi primer día de la semana es para el Señor. Y que viene tal persona, y que quién sabe qué tanto, y que está pasando tal evento. El primer día es del Señor. Ya todo lo demás también es del Señor.
pero tengo ese compromiso con el Señor. No dejen de congregarse como algunos tienen por mala costumbre, sino exhórtense y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hoy, más que nunca, necesitamos estar pegados a la palabra, a una buena iglesia, a un buen discipulado, sabiendo que cada vez las cosas se van a poner peor. ¿Yo por qué me sigo discipulando y me sigo esforzando en conocer más de Dios? Yo te quiero decir que me siento en paz con lo que conozco de Dios, me encanta profundizar, pero sé que lo que viene para mis hijos va a ser muy difícil. Y yo no quiero que mis hijos anden por ahí sin saber qué hacer, sin saber respuestas. Yo no le voy a dejar esa tarea a nadie más. Como dijo Josué, ustedes decidan qué van a hacer con su vida y con sus familias, a qué Dios van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una responsabilidad que como creyentes cada uno debe de tener. No le dejes la responsabilidad a nadie más de tu crecimiento espiritual, de lo que pasa en tu familia y de tu devoción al Señor. Ahí en tu lugar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor mi Dios, te damos tantas gracias por tu hermosa palabra que es una lámpara en medio de la oscuridad. Te damos tantas gracias porque entendemos que somos privilegiados al compartir este banquete, mi Señor, espiritual, que tú tienes preparado cada vez, mi Señor, que vamos a las Escrituras. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos harás descansar, tú nos pastorearás, mi Señor, y te damos gracias porque tú aderezas mesa delante de nuestros angustiadores. Y en esta generación tenemos mucha gente, muchos pensamientos y mucha filosofía, muchos angustiadores que se han levantado en contra de tu iglesia, en contra de tu palabra. Pero nosotros no debemos poner nuestra atención en esos angustiadores, sino en la mesa que tú has servido para cada uno de nosotros. Es un deleite, mi Señor, para nosotros estar aquí. Es un deleite congregarnos, es un deleite conocerte más. Es un deleite, mi Señor, que queremos compartir con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras generaciones. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Señor mi Dios, cambia nuestros corazones. Si quizá para nosotros el pecado es delicia, si quizá para nosotros lo que nos destruye es delicia, si quizá para nosotros lo malo es delicia, el pecado, la fornicación, cambia nuestros corazones y danos un corazón que tu palabra sea su delicia, que nos dé asco el pecado. Que nos dé asco por lo que produce en nosotros, por lo que produce en nuestros hijos, por la destrucción que trae en nuestras vidas. Y que entendamos, mi Señor, que tu palabra es suficiente. Señor mi Dios, te pedimos, Padre, que tú levantes en nosotros un espíritu de sabiduría, de entendimiento en cuanto a la palabra, mi Señor, pone en nosotros el querer como el hacer por tu sola voluntad, que seamos llevados, mi Señor, cada vez más a tener un hambre más profunda de la palabra, mi Señor. Que quizá los que hemos buscado en este mundo y hemos cavado en esos pozos, mi Señor, en donde no encontramos agua, que seamos capaces de cavar en aquellos pozos, mi Señor, en donde está nuestro deleite, en los pozos de la palabra de Dios, donde tú nos enseñas todo lo que necesitamos, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos amigos, cómo ser buenos hermanos, cómo ser buenos creyentes, cómo perseverar en los tiempos difíciles. Es tu palabra, mi Señor, lo único que necesitamos. Eres tú, Señor, lo único que necesitamos. Permite, mi Señor, que nuestra iglesia sea un lugar en el cual las personas se sientan seguras, porque es un lugar en el cual tu palabra es proclamada, mi Señor. Permite que no solamente los líderes, sino que cada miembro de esta congregación pueda levantar ese estandarte de verdad, mi Señor. Pueda vivir una vida disciplinada en cuanto a la palabra de Dios y que cada uno de ellos sea capaz de luchar y esforzarse para rescatar a sus familias de esta generación mala y perversa. Padre, el día de hoy declaramos
nuestra impotencia, para permanecer firmes por nuestras propias fuerzas. El día de hoy, mi Señor, te pedimos ayuda y que seas tú quien nos fortalezca para vivir de aquella manera que tú quieres que vivamos. Te entregamos nuestra vida, Señor Jesús. Te entregamos nuestra familia. Lo hemos intentado a nuestra manera y no hemos podido. Entra tú por medio de tu poder a restaurar todo aquello que está roto, a sanar todo aquello que está herido. Sé tú, mi Señor, uniéndonos como familia en el propósito tuyo. Porque si estamos aquí, no es una casualidad. Te entregamos todo lo que somos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez hice esta oración sin saber todo lo que...